pues vamos a empezar ya a la parte un poco más concreta del seminario. Como os comentaba, dentro del programa está la introducción a la gestión integrada de plagas. Entonces, la gestión integrada de plagas no es algo nuevo, no es algo de hoy, existe desde mucho antes. Lo que pasa que sí que es verdad, en la directiva 128 del 2009 es donde se indica un camino a seguir, porque como siempre una directiva indica un camino a seguir, que no es, no es lo mismo que una reglamentación, y por eso pueden existir divergencias entre cómo implementan los objetivos unos Estados miembros u otros. Pero en esta directiva se indica muy claramente en qué consiste en la gestión integrada de plagas. Y es algo muy sencillo. Consiste en que cada Estado miembro debe de tomar las medidas que sean adecuadas para disminuir el uso de productos fitosanitarios, dando prioridad, siempre que sea efectivo, a otras herramientas no químicas. Y realmente esta es la base de la gestión integrada de plagas, la base que aparece en el artículo 14 de la directiva. Otra forma más global de ver esta gestión es ver el campo, no ya de una forma particular, no estamos matando plagas, no estamos trabajando matando enfermedades, estamos viendo el campo como un conjunto holístico y estamos centrándonos realmente en otras medidas que se pueden hacer antes de tener que llegar a ese control de plagas. Y realmente esta gestión integrada de plagas son cuatro pilares básicos. Uno de ellos es la prevención. La prevención es fundamental, más en estos días lo sabemos, que el haber estado prevenidos es fundamental. Y entonces, trabajar con uso de variedades resistentes, trabajar con cualquier técnica de cultivo que sea adecuada, rotación de cultivos, siembras directas, el mantenimiento de setos, incluso el tema de la fertilización, que puede, como bien sabéis, influir en que aparezcan determinadas plagas o enfermedades si no se hace una adecuada gestión. También es verdad que dentro de la fertilización podemos hablar del uso de bioestimulantes y productos que pueden mejorar a lo mejor el campo en general para estar pues, más fuertes, ¿no? frente al uso de, o sea, frente a esta gestión de plagas y enfermedades. Pero esto lo voy a dejar al lado, lo he nombrado. Lo explicaré ahora después en parte regulatoria. Otro punto fundamental de la gestión integrada de plagas es la mejora de organismos beneficiosos. Ya no hablamos de la introducción de nuevos organismos beneficiosos o del manejo concreto con insectos ácaros beneficiosos, sino en lo que tenemos aquí, cómo podemos hacer para mejorarlo y sobre todo mantenerlo y preservarlo. Otra herramienta fundamental es el monitoreo. El monitoreo, porque el estar viendo qué es lo que está pasando en nuestro campo, en nuestro cultivo, respecto a esos organismos dañinos, nos va a ayudar a decidir en qué momento debemos de tratar. No tratamos porque sí, tratamos porque estamos dentro de un umbral, superamos un umbral determinado y entonces en ese momento sí que hay que tratar, pero no antes y no porque sí. El monitoreo, por otra parte, nos va a servir para comprobar la eficacia de los tratamientos fitosanitarios. Luego, el estar constantemente evaluando el riesgo que hay de estas plagas y enfermedades. Ahora hay muchas herramientas con lo que tú puedes, mediante sensores de temperatura, humedad, predecir con estos sistemas de alarma o avisos si se va a producir esa plaga o enfermedad. Y en última instancia, pues ya tenemos el control, que puede ser o bien por métodos físicos y otros no químicos, que estaría en la base. Tendríamos ahí el biocontrol o bioprotección y en última instancia el control químico. A mí me gusta explicar esto, por eso he introducido esta diapositiva en forma de pirámide, porque es como muy visual y además, bueno, esta diapositiva la solemos utilizar dentro de IBMA como el triángulo de la gestión integrada de plagas. Y entonces, ahí sí que veis claramente que tenemos una serie de medidas que consisten en la prevención, otra serie de medidas que consisten en el monitoreo. Luego ya nos metemos en los métodos sostenibles. ¿Qué entendemos como método sostenible? Pues métodos que realmente están haciendo que no exista un perjuicio en el medio ambiente y que están haciendo que no se esquilmen esos recursos naturales, sino que se mantengan. Y dentro de esos métodos sostenibles, que ya además nos metemos en control, ya no es gestión, podemos encontrar primero en la base de la pirámide los métodos de control biológico y
como última instancia, los tratamientos químicos, que es verdad que con la Directiva de Uso Sostenible, dentro de los métodos químicos ya se está haciendo también incidencia en que esos métodos sean utilizados de forma mucho más eficiente. De hecho, la agricultura de hoy en día pues, utiliza muchísimos menos cantidad de productos fitosanitarios químicos porque se trata de hacer aplicaciones dirigidas, con dosis reducidas, con estrategias antirresistencias, porque aquí uno de los grandes problemas que tenemos es el manejo de resistencias. Y ahí he puesto también una nota con el bajo riesgo, porque el bajo riesgo sería una... O sea, estos productos bajo riesgo aparecen en el reglamento 1107, también del 2009, y es la primera vez que se establecen criterios de riesgo para distintos grupos de sustancias activas fitosanitarias, sean biológicas o sean químicas. Lo que pasa es que en su mayoría... las sustancias de bajo riesgo o que al final cumplen estos criterios de bajo riesgo son sustancias de origen biológico, ¿vale? Aunque también hay alguna química. Lo que os comentaba, la gestión integrada de plagas es un concepto que no es de hoy en día. Esto viene de muy, muy, muy antiguo. Incluso, bueno, ahí aparecen los pioneros, Plinio el Viejo, ¿no? En el tiempo de los romanos. Pero anteriormente, antes de Cristo, 300 años antes de Cristo, los chinos ya estaban nombrando formas de control biológico en cítricos, utilizando hormigas. También es verdad que no solamente se habla de control biológico. Cuando Plinio el Viejo empieza a redactar sus primeros libros indicando formas de control de plagas y enfermedades, habla también de utilización de arsénico, utilización de sustancias... químicas provenientes de la naturaleza, ¿vale? También, pero que al final, como no se estudiaba en su momento el impacto que todo eso tenía en otros organismos, no diana, en la naturaleza en general, bueno, pues originalmente se empezaron a utilizar. Luego después ya, bueno, ahí aparece Jean-Baptiste de la Quintigny, que se considera que es el jardinero real de Luis XIV, sí. Bueno, en las huertas de Versalles era el que proveía, ¿no?, de fruta y hortaliza, y ya ahí indica algunos bueno, algunas herramientas también de control biológico. Pero bueno, eso es Francia. Hasta el siglo XIX no se vuelve a hablar de temas como, por ejemplo, biodiversidad, con el libro El origen de las especies de Darwin, pero es que además Darwin en el siglo XIX escribe otro libro también que tiene que ver sobre el uso de lombrices y es de los primeros que comienzan a hablar de biodiversidad y de otros factores que tienen que ver también con la buena salud o buena sanidad del suelo. Y no es hasta mucho después cuando se vuelve a hablar de todo esto. Está claro que antes de toda la revolución de los químicos, ya en el año 1938 ya se habla de una y se produce el BT. Fijaros que el Bacillus thuringiensis, uno de los básicos de biopesticidas, ahora explicaremos también un poco esto de lo que significa biopesticida, es un clásico dentro del biocontrol. Y ya se descubrió en el año 1900 por Ishiwata y la variedad Berliner creo que está un poco después descrita por Berliner y metida en una colección de cultivos. Y en el año 38 ya se está fabricando Bacillus thuringiensis. Lo que pasa es que luego viene la revolución de los químicos, se empieza a trabajar con los productos químicos de síntesis, bombas de relojería, que realmente lo que se buscaba ahí era persistencia, que mataran cuanto más mejor, sin tener en cuenta otras cosas, y esto da lugar a problemas, pues eso, de resistencia y de desequilibrios naturales que hacen que entre el año 55 y el 73 dé lugar a volver a hablar otra vez de la producción integrada y a volver a hablar otra vez del control biológico. Es además una época en la que yo nombraría, por ejemplo, Raquel Carson con su libro Primavera Silenciosa, donde realmente se llega también a la sociedad. Se llega a la sociedad y se hace consciente a la sociedad de que esto es un equilibrio y que debemos que todos estamos interaccionados, ¿vale? Lo que ocurre en el campo y en el mundo natural y todo tiene que ver también con nosotros, con nuestra salud. Pero
Realmente lo que sucede aquí en España, nuestra revolución verde, después de la revolución, de la primera revolución verde de la genética, ¿no?, de Norman Borlaug, es en el año 2006 la introducción del control biológico de forma masiva, porque empezamos a tener problemas de residuos, isofenfos metil, tuvimos la crisis del pimiento dulce en Almería, y esto produjo algo que se supone que no podía pasar, porque era inviable, ¿no?, que se produjera un manejo completo del cultivo, por ejemplo, del pimiento con control biológico. Pues bien, se empieza a introducir el Ambrisellus whisky y en cosa de 3 años se pasa de un 5%, de simplemente un 5% de penetración o de introducción del control biológico, a casi el 100% en solo 3 años. Esto hace ver que realmente el control biológico es un éxito y es posible. Luego ya en el año 2009 entra la directiva de uso sostenible. Anteriormente ya tenemos, en el año 1991, ya se pasa de estar utilizando, del concepto de estar utilizando productos químicos de síntesis fitosanitarios a tener una lista positiva de productos que además incluyen productos biológicos y, o sea, hay una parte para microorganismos y una parte para sustancias químicas de síntesis. Y a partir de ahí es donde se meten una serie de productos que tienen su origen biológico y pues por este reglamento. Pero son productos que ya existían desde hace muchos años. Antes del año 93, toda la serie de Bacillus, toda la serie de Trichodermas, muchísimos productos ya estaban en el mercado. Realmente, lo que consideramos como categorías del biocontrol hoy en día son 4 grandes bloques: los macroorganismos, los microorganismos, las sustancias naturales y los semioquímicos, que aquí pone mediadores químicos, pero bueno, realmente el nombre que nosotros damos es semioquímicos, la traducción correcta. Y os he puesto aquí un esquema muy, muy visual y muy rápido para que veáis aquí en España y a nivel europeo dónde estamos metidos, ¿no? La parte, veis que hay bloques de sustancias que son comunes, por ejemplo, productos naturales y microorganismos pueden ser, si van por el reglamento 1107, y se trabajan desde el punto de vista del uso en la sanidad, productos fitosanitarios. Y luego sabéis también, por si no lo sabéis, que en este año pasado, 2019, entró el reglamento 1009 de fertilizantes a nivel europeo, que también incluye la posibilidad, pero con un uso bioestimulante que no tiene nada que ver con el uso o los estreses bióticos, tiene que ver con la parte abiótica y la parte de nutrición, pero que también da lugar a que misma gama de productos biológicos, ¿vale?, se puedan regular por una parte o por otra. Y ahí veis también que he hecho una barra, una línea entre lo que son herramientas en sanidad o otros medios de defensa fitosanitaria que aquí en España están regulados por un real decreto, y luego la parte fitosanitaria está regulado por el reglamento 1107, y donde entrarían los semioquímicos, productos naturales y microorganismos, siempre que su uso sea para protección vegetal. Y la parte de semioquímicos, pues bueno, siempre que hablemos de confusión sexual y captura masiva, que ahora explicaré un poquito mejor en qué consiste. Pero veis, lo que quería dejar claro es que la parte de macroorganismos en el ámbito regulatorio queda fuera de esta parte de trabajo de reglamento 1107, de puesta en el mercado de productos fitosanitarios, ¿vale? Quería haber empezado explicando la diferencia entre, o no diferencia, el concepto de biocontrol y bioprotección y el porqué de ambos términos. A veces es, cuando hablas de biocontrol, por ejemplo, este mismo domingo salió en la 1 un reportaje, hablaban de biocontrol, parece que solo hables de macroorganismos, de bichos grandes, cuando el biocontrol recoge otra gama de productos, que es la que he puesto antes ahí, los microorganismos, los semioquímicos y las sustancias naturales. Por eso, por las distintas acepciones entre distintos Estados miembros, en el año 2019, el año pasado, desde IBMA se potencia el uso de la palabra bioprotección. Este término incluye herramientas biológicas de protección de plantas para el control de plagas y enfermedades, y son productos que se originan en la naturaleza
pueden ser sintéticos, pero idénticos a lo que encontramos en la naturaleza y en general tienen un bajo impacto en salud humana y medio ambiente. ¿Vale? Esto sería lo que definiría estos productos de biocontrol. Si veis también aquí, esto tiene que ver algo con el mercado, quería enseñaros sustancias activas pendientes de evaluación en base de datos fitosanitaria para que veáis la prospección de crecimiento que tiene el biocontrol o bioprotección. Pues bien, más del 50% de las sustancias que están ahora mismo en fase de revisión en la Unión Europea son sustancias sostenibles. Y hablamos de sustancias sostenibles, yo he querido meter dentro de este grupo pues un grupo muy grande de microorganismos vivos, cada vez hay más dosieres de microorganismos que se están presentando para inclusión como sustancias activas. Luego tenemos también sustancias naturales, nuevas feromonas que se están incluyendo dentro de esta gama de nuevos productos. Están también metidas las sustancias básicas, aunque esto es otra categoría de sustancias, en el seminario regulatory os explicarán. Y todo el resto es el restante 50%, pero para que veáis que va creciendo y va creciendo el número de sustancias de esta tipología por el interés, porque realmente son el corazón de la gestión integrada de plagas. Luego, además, revisando la página web del Ministerio, encontráis que hay casi 100 especies de macroorganismos registrados como otros medios de defensa fitosanitario. Aquí en España tenemos esta vía de registro. Y como productos, donde están incluidas además las trampas, algunos atrayentes alimenticios, feromonas y semioquímicos que se utilicen para monitoreo, ¿vale? Para monitoreo, no para control. Hay casi 1000 productos comerciales, o sea que la tendencia de crecimiento es brutal.